Bueno, sí, buenas noches ya a todos. Ya por fin, bienvenidos a todos a la Meetup de junio de Datalab. Así que por favor, los que todavía falten de sentarse, todavía hay lugares acá enfrente y por aquí. Ya también por fin terminaron de cortar, así que ya no va a haber problema, ¿verdad? Ya terminaron de cortar. También el streaming ya inició para los que están en vivo viéndolo. Muy bien. Bueno, primero, ¿quién de aquí es la primera vez que viene a una meetup de Datalab? Wow. Bastantes nuevos. Bueno, nos da gusto que vengan. Y de todos los que levantaron la mano, ¿ya conocían a Datalab o es la primera vez también que escucharon por el meetup? A ver, una respuesta binaria, ¿no? A ver, levanten la mano, ¿quién no conocía Datalab antes del meetup? Entonces fue buena publicidad, a lo que veo. Funcionó. Muy bien, pues bienvenidos. ¿Qué hacemos en Datalab? Bueno, Datalab es una comunidad que lo único que buscamos es crear un espacio para hablar acerca de los temas de ciencia de datos. Como sabemos, los temas de ciencia de datos son muy extensos, ¿no? Y hay muchísimo que abarcar aquí. Principalmente, pues los pueden llegar a dividir en tres grandes áreas, ¿no? Que es como la ingeniería de datos, que tiene que ver con toda la extracción de los mismos. El análisis de los datos y la visualización de la misma. Y te puedes especializar por cada una de esas ramas y viviértela ahí, ¿no? Eternamente. Me han contado. Pero bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, Datalab ya llevamos ya 2 años, un poquito ya más de 2 años y unos meses. Entonces fue en abril nuestro segundo aniversario. Tuvimos ahí un panel dentro de Talentland, así que también estuvo eso interesante. Bueno, ya como vieron, vamos a tener hoy 2 charlas. Y bueno, pues bienvenidos. Vamos a presentarles también parte del staff, algo que ustedes no se ve, bueno, lo pueden llegar a ver, como están viendo, registramos ahí quién viene, quién accesa, pero somos bastantes y somos un grupo de voluntarios los que estamos organizando esto para que pueda esto suceder, ¿no? Aparte de los voluntarios, los patrocinadores y gente que nos está apoyando siempre ahí, por ejemplo, Jorge, ¿no? Desde el video, Charlie, que ahí ha estado validando el boleto a todos, que es también para llevar un control, ¿no? ¿Quién tiene acceso aquí y quién sale? Porque pues también nos están prestando aquí las instalaciones Connectory, ¿no? Entonces también es importante saber el flujo de gente que entra y sale, porque pues un espacio, Coworking Space, que ahorita también van a hablar un poquito acerca de ellos. ¿Ok? Entonces, pues voy a cederle la palabra a Tatiana, por favor. Un aplauso para nuestros patrocinadores. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Qué genial! Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo también voy a hacer por así levantamiento de mano. ¿Quién es la primera vez que viene a Connectory Guadalajara? O sea, este espacio donde estamos ahora. Ok, súper bien. Sí, muy buena publicidad, chicos. Nada más. Bueno, les cuento bien breve. Nosotros éramos Central Bosch, Centro de Innovación y Emprendimiento. Ahora somos Connectory by Central Bosch. Connectory es como un tech hub, así que además de tener espacios de cowork, oficinas privadas, cowork fijo, tenemos también la Academia de Central, donde vemos temas de frontend, backend, básico avanzado, temas de UX, inglés para emprendedores, temas de Management 3.0. Tenemos muchísimos cursos súper interesantes y también tenemos las comunidades, que lo vemos como el corazón de Central. Así que si tienen alguna duda en términos de comunidades o les gustaría tener una comunidad, traer su comunidad acá o saber más de lo que lleva Central, bueno, Connectory by Central Bosch en temas de comunidades, se pueden contactar conmigo o cualquier duda que tengan del espacio. Mi nombre es, bueno, mi correo más bien es tatiana@central, como ven ahí arriba, 2as.com, tatiana@central.com, se conectan conmigo sin problema. Así que un gustazo tenerlos acá, que disfruten mucho su meetup y bienvenidos, bienvenidas. Gracias a ti. Un aplauso, por favor. También ellos son los que están poniendo las bebidas, ¿eh? Todo lo que hay allá afuera es parte de Central, así que yo sé que no vienen solo por eso, pero es importante saber a quién darle las gracias, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy, de nuestra primera charla, dejen, saco mi acordeón. Bueno, es Alejandro Chalini Ochoa, que hoy, por favor, también un aplauso para él. Porque a fin de cuentas,
Bueno, la reseña que él nos puso aquí es que él es un ingeniero en sistemas computacionales por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él tiene interés, ¿no?, en las áreas que destacan desde análisis de datos, visualización de los mismos, procesamiento distribuido y pues todo lo relacionado a la ciencia de los datos, ¿no? Actualmente se desempeña como Cloud Business Intelligence and Analytics Specialist en AstraZeneca. Entonces, como siempre, nosotros estamos eternamente agradecidos que ustedes pues vengan a escuchar los speakers, pero sobre todo el tiempo que ellos invierten para venir y compartir el conocimiento a lo largo de su experiencia profesional. Es algo que como comunidad nosotros se los agradecemos infinitamente, ¿no? Así que por favor un aplauso para recibirlo. Muchas gracias. Pues bueno, me tengo hoy el honor y el placer de participar una vez más en Data Lab. Ya anteriormente me ha tocado participar con alguna otra cosa, pero bueno, este año es mi primera participación y qué gusto ver mucha gente interesada en el tema. Y pues bueno, adelante. El objetivo de esta primera plática no es mostrar exhaustivamente el uso de Python para data analysis o para data science, porque el tiempo pues simplemente no nos da para mostrar más que una pasadita, pero lo que quiero dejar claro es, bueno, ayudarles a identificar cuáles serían los primeros pasos para quien quiera empezar a sumergirse en lo que es el análisis de datos con Python. Realmente es una plataforma muy flexible, Python, yo supongo que muchos de algunos lo han de conocer. Bueno, levante la mano quien ha trabajado con Python para lo que sea, no necesariamente de datos. Bueno, entonces ya ustedes saben que Python realmente comenzó como un lenguaje de propósito general. La flexibilidad de Python, su característica de ser un sistema de desarrollo que nació como una arquitectura abierta, ha abierto la puerta para que puedan crearse muchos paquetes especializados para diferentes áreas, y entre ellos pues tenemos las que van orientadas tanto al análisis de datos, y eso es a su vez utilizado como base para las librerías que se especializan en data science. Bueno, un poquito ya me hice una presentación muy exhaustiva, muchas gracias. Actualmente estoy trabajando en un grupo multidisciplinario y multipaís en AstraZeneca, que es una empresa farmacéutica, y nuestra área de interés es apoyar a las áreas de negocio y a las áreas de development and research de medicamentos con tecnología de análisis de datos y potencialmente con tecnología de ciencia de datos para poder hacer más expeditos los procesos tanto de negocio y proveer la plataforma base tecnológica para que pueda aplicarse para desarrollo de medicamentos nuevos potencialmente. Al final de la plática vamos a mostrar un par de casos de uso de la industria farmacéutica en particular, pero vamos a empezar con, bueno, aquí puntos al que sepa quién soy yo, uno de esos soy yo. Cada cierto tiempo nuestro equipo se reúne, estamos en diferentes lugares, hacemos planeación, tenemos intercambio tecnológico, de tips, nos tomamos unas chelas, nos invitan a pasear. Pero bueno, todo eso es parte de lo que se vive en la cultura de la organización en la que tengo el privilegio de participar y de ayudar. Entonces, la primera, la agenda es, vamos a dar un background para estar homogéneos con cuál es el concepto de análisis de datos. Después vamos a dar una repasada por las librerías más importantes que necesitamos para conformar el stack de análisis de datos, porque no solamente es una sola cosa. Las librerías en Python se nutren y se ayudan unas entre otras, porque van desde los conceptos subrutinas reutilizables, de lo más general a lo más específico. Entonces vamos a hablar cuál es la pirámide que sigue este esquema para el propósito de esta plática. Después vamos a dar un workflow de cómo, desde la línea de comandos de Python, empezaremos a hacer un análisis de datos, mencionando cuáles son los aspectos más típicos de este proceso, que
Ahorita vamos a ir platicando cuál es su relevancia. Después vamos a hablar un poquito de cómo se conecta esto después con ya empezar a hacer análisis estadístico y conceptos de Machine Learning. Y me pidieron que también diera un poco de contexto del análisis de datos con Python en cuanto a cómo conecta con librerías de distribuidas, procesamiento paralelo, a Big Data. Vamos a tomar unas líneas para mencionarlo y al final vamos a mencionar un par de aplicaciones de cómo se utiliza esta tecnología en la industria farmacéutica. Entonces, lo más fundamental es qué es lo que queremos transmitir acerca de data analysis. ¿Cómo se evalúan las diversas variables que nos llegan para tener una comprensión de muchas veces el problema de negocio que nos cae o la problemática que queremos resolver? Entonces, básicamente, bueno, ahí está como planteado en opciones, pero lo que es el análisis de datos es el proceso de sistemáticamente aplicar técnicas y tecnologías para evaluar la información cruda y, digamos, poderla utilizar para arrojar resultados que nos ayuden a la toma de decisiones. Pueden ser decisiones de negocio, pueden ser decisiones de tipo científico, depende de las aplicaciones. Entonces, ya mencionamos aplicar todo nuestro stack tecnológico para poder tener un proceso que sea expedito, que sea reutilizable, que sea susceptible a ser automatizado y que lo podamos tener en una expresión mientras más condensada, descriptiva, pues mejor. Entonces, para eso, la plataforma de Python, que nos ayuda a poderlo expresar a través de líneas de código, pues nos va a ayudar mucho a esta parte de dejarlo condensado y poderlo automatizar. ¿Cuáles son los propósitos? Pues descubrir información, líneas que nos ayuden a definir cuál es la tendencia de los datos que estamos analizando, sugerir algunas conclusiones y dar soporte a decisiones. Ya mencionamos qué tipo de decisiones. Ahí está apretado. Entonces, desde el punto de vista de Python, ustedes saben, es un lenguaje de programación de tipo general. Se utiliza mucho para automatizar operaciones de sistema operativo, para propósito didáctico. En las escuelas, afortunadamente se está poniendo mucho de moda que en las escuelas ya están dando mucho Python. Pero para el propósito que nosotros queremos ahorita discutir, tenemos que centrarnos en algunos conceptos básicos de estructuras de datos que utiliza Python para poder comprender cómo es que le podamos dar esa capacidad de análisis. La primera, pues, son series no es otra cosa que el concepto de listas aplicado en Python. Vamos a mencionar qué pasa con el data frame, que básicamente son unidades de contención de datos bidimensionales. Podemos hacer una analogía con al mundo de bases de datos como las tablas tal cual, pero nos ofrece un nivel adicional de flexibilidad para trabajar con ellos. Y vamos a mencionar cómo podemos crear esos data frames, cargar información, conectores y utilizarlas para analizar los contenidos del data frame por columnas, renglones en específico, búsquedas, subconjuntos. Todo ese tipo de operaciones, el lenguaje y la plataforma nos da la facilidad de hacerlo. Entonces, si comparamos una serie con un data frame, una serie es básicamente un arreglo unidimensional. Y el data frame es, digamos, como la progresión lógica de ese concepto. O sea, un arreglo bidimensional donde podemos tener conjuntos de llaves y valores o n número de elementos que vamos a identificar como columnas del data frame. Para los que ya tengan, yo creo que ya en todas las escuelas dan fundamentos de base de datos. Nosotros vamos a hacer operaciones en el data frame como si fuera una tabla, pero con otra sintaxis. Pero básicamente los conceptos de hacer selecciones, filtrados, el manejo de tipo de datos en cada uno de los elementos del data frame.
Todo eso es análogo a los conceptos que se manejan en base de datos. Entonces, el tema de trabajar los conceptos de análisis de datos en Python tiene dos vertientes, porque muchos llegan desde el punto de vista que no es técnico. O sea, gente, por ejemplo, de análisis estadístico o que tiene una perspectiva de negocio, llegan y algunos se empapan en lo que es análisis de datos en Python, pero ellos no tienen el antecedente. A lo mejor su analogía más cercana es trabajar con tablas de Excel. Para los que a lo mejor entramos en contacto primero con base de datos y después nos empezamos a meter a data science con Python, pues nuestra analogía más cercana pues es las bases de datos, pero o las tablas. Pero ya sea que vengan de uno o de otro lado, este digamos que es como que el punto medio. Entonces habíamos mencionado que en Python podemos hacer, está la capacidad de lenguaje, funcionalidad, que el lenguaje en sí nos ofrece, y se ha ido extendiendo con las diversas librerías que cada ramo va generando, ¿no? En particular, para el tema de análisis de datos, el stack que nos interesa son las librerías que tenemos aquí listadas. NumPy es una librería que bueno, ahorita las vamos a mencionar una por una. Pero aquí tenemos cuatro que son el stack fundamental para Data Science y Análisis. Y tenemos dos que vamos a mencionar que las utilizamos, son muy comúnmente utilizadas para la parte de la visualización de esa información. Entonces, una vez que ya mencionamos de qué se trata lo del stack, pues vamos a ver cuál es el workflow que sigue un analista cuando empieza a trabajar con datos en Python. Lo primero es que vemos cuáles son las librerías que vamos a necesitar para el tipo de análisis que vamos a hacer. Las vamos a utilizar en el segundo punto para extraer la información de nuestras fuentes de datos y las vamos a guardar en memoria en nuestros data frames. Opcionalmente vamos a hacer un plotting de los datos con las librerías de visualización. Opcionalmente podemos hacer un análisis descriptivo utilizando las librerías de Machine Learning y librerías de estadísticas inferenciales en las que ya podríamos tener un análisis todavía más avanzado sobre nuestra base. Pero realmente la parte que nos compete y la que todo mundo que quiera desarrollarse como un data scientist con Python tiene que tener mucha habilidad, o mientras mejor estén capacitados en la parte del análisis de los datos, es una ayuda inmensa, porque realmente cuando llegas a la parte de data science, por lo regular ya tienes una idea muy clara cuál es tu problema y ya tienes un conjunto muy acotado de opciones en cuanto a los métodos de análisis que vas a hacer, pero eso ya son, digamos, librerías que tú importas desde la librería de Data Science, pero esto es solamente la parte más fácil del problema, porque tienes previamente que hacer un trabajo de limpieza de datos, de conversión de tipo de datos, de sustitución de valores no válidos, de nulos, tienes que hacer unificación de diferentes fuentes de datos muchas veces, y esa parte que tiende a ser la más talachuda, eso se hace en la segunda capa, que es la capa de data analysis. Entonces, de aquí nos vamos a brincar a hablar un poco de las librerías que nos van a ayudar a hacer toda esta secuencia de acciones. La primera y más fundamental es la de NumPy. NumPy es la librería que está especializada en la parte matemática de Python. Para efectos del análisis que nos ofrecen las siguientes capas en el stack, NumPy tiene la base de que agrega la funcionalidad de análisis en arreglos n dimensionales, no se queda solamente en el arreglo que viene por default por el lenguaje de Python, sino que esta capa nos da la capacidad de trabajar con arreglos de más de una dimensión. Nosotros en la práctica, en la parte de data analysis o de data science, no trabajamos todo el tiempo con arreglos n dimensionales, pero las librerías que utilizamos sí los utilizan, entonces por eso es, digamos, parte del stack que es indispensable. Y otras funcionalidades, pero
Si tenemos que hablar en una secuencia, en un país sería la primera. La segunda es la de SciPy. SciPy tiene un subconjunto también de funcionalidad que está orientado a... No es de data science, sino que es librerías de análisis científico en general. ¿No? Se utiliza mucho en la parte de escuelas, de análisis de matemático avanzado. Y esas, digamos, dos son las dos fundamentales para la siguiente capa, que es la de la librería de pandas. Pandas es, ahora sí, la que nos va a proveer toda la funcionalidad para trabajar con los data frames, nos da la capacidad de hacer, de crear código que pueda trabajar a nivel de columnas, de renglones, de subconjuntos. Lo podemos conectar con los paquetes de programación en R, de tal forma que podamos hacer análisis. Si alguien ya tiene una inversión hecha en código en R, lo puede hacer y se pueden procesar los resultados que el módulo genera, y Pandas lo puede manejar de manera transparente. Podemos hacer herramientas de manipulación de los datos, como reshaping, que es cambiar la forma de los datos sean las necesidades de nuestro análisis. Ya hablamos de la capacidad de juntar datos, mezclar, filtrar, agregar, sumarizar, todo ese tipo de cosas que, digamos, es la funcionalidad desde el punto de vista de base de datos. Pandas lo hace, pero aquí en la capa de Python. Encima de eso tenemos unas librerías que se especializan en la parte de Machine Learning. En este caso, Scikit-Learn nos provee capacidad para hacer algoritmos de clasificación, modelos de regresión, clustering y cosas que son más avanzadas. Eso ya no es, digamos, el scope de esta plática, pero vamos a decir que está construido sobre la capacidad de NumPy, SciPy y Matplotlib. TensorFlow es otra librería que ahorita está tomando mucho empuje, y esta se usa para computación de alto performance. Nos ofrece también la capacidad de hacer análisis de regresiones, clasificaciones, pero esto tiene una capacidad un poco más avanzada para conectar con sistemas de Big Data, distribuidos, operación, procesamiento paralelo. Entonces, entre estas dos podemos obtener toda la funcionalidad que queramos desde el punto de vista de Data Science. Y Matplotlib es una librería que, bueno, en esto no me voy a entretener mucho, solo diré que nos sirve para hacer gráficas, un montón de modalidades de las gráficas, para poder no solamente ver la información que estamos procesando en código, sino que tenemos esa capacidad de ver la progresión visual, los cambios que se derivan de nuestro análisis. Y bueno, para eso nos sirve tanto Matplotlib como Seaborn, que también es una librería que es para plotting específicamente. Entonces, para los que ya tienen algo de experiencia trabajando con Python, vamos a hacer un flujo muy, muy fundamental de cómo es que empezaremos a trabajar desde importando la información al entorno Python con los conectores. Básicamente, tenemos estas librerías que ya mencionamos, las vamos a importar. Y lo que tenemos es, vamos a leer los datos y los vamos a guardar en un data frame. Ya dijimos que el data frame no es más que la representación en memoria de una unidad de información externa. En este caso, en nuestra primera línea, estamos leyendo un archivo separado por comas, CSV. Ese es un archivo que lo puedes abrir en Excel. Si tú lo abres en Excel, lo ves como si fuera un conjunto de renglones y columnas. Y lo vamos a guardar en memoria. Una vez que lo tenemos en memoria, en este ejemplo particular lo vamos a identificar como el nombre de variable df, que es por llamarle a este data frame. A partir de aquí, la representación interna es un objeto de tipo data frame y el nombre es df. Entonces, una vez que tenemos ese df, ya podemos hacer otro tipo de funciones, pero para mencionar otros conectores que tenemos para poder cargar nuestra información, pues podemos mencionar aquí que tenemos lectores de Excel, conectores de Excel,
conectores de SAS, de HDF, de Hadoop, HDFS. Y bueno, hay muchos, ¿no? Todos los manejadores o los repositorios más utilizados tienen un conector para ser utilizado por Pandas. Estos son los lectores que están ya en Pandas. Esto no es, está sobre Python, pero es específico de la librería Pandas. Entonces, una vez que tenemos el data frame ya cargado, podemos hacer muchas funciones con ello. La más fundamental para empezar a hacer el análisis exploratorio es la función get, que me devuelve, en este caso, las 5 renglones para hacer, digamos, un análisis visual muy sencillo de primera mano sobre cuáles son nuestros tipos de datos, cómo se llaman nuestros campos, cómo está distribuida nuestra información, etcétera, ¿no? A partir de aquí ya lo podemos empezar a trabajar con este data frame. Estos son los tipos de data frame. Dependiendo de cuáles son los objetos nativos, Python tiene objetos tipos de datos nativos y Pandas tiene su propia representación de información. Esto es porque muchas veces la información que nosotros cargamos tiene necesidad de capacidad más de la que nos ofrece el lenguaje base. Entonces, se sustituyen algunos tipos y los que están vigentes son los que vemos aquí con Pandas. Vemos que manejamos los enteros de 64 bits, los flotantes de 64 bits, y todo esto básicamente es con el objetivo de no perder información, de perder lo menos de información posible mientras estemos haciendo el análisis. Entonces, operaciones muy comunes o muy representativas es obtener el tipo de dato de uno de nuestros campos. En este campo tenemos el data frame y le hacemos referencia a los campos que tiene con texto separado por entre comillas simple. En este caso tenemos, ya sabemos que tenemos una columna que se llama salary, entonces queremos saber cuál es su tipo de dato. Le ponemos punto de type y de inmediato me dice que es de tipo int64. Si queremos hacerlo para todas las columnas de nuestro data frame, solo le ponemos punto de types y me regresa lo de todos. Entonces tenemos algunos de los métodos que podemos utilizar, además de eso que ya mencionamos, es listar las columnas, listar los axis de nuestros arreglos bidimensionales, que nos regrese el número de dimensiones y bueno, etcétera. Bueno, voy a tratar de irme muy rápido con esto porque tenemos como mucha información y poco tiempo, pero creo que van a quedar disponibles las presentaciones, pues si alguien lo quiere ver más a detalle, creo que después lo van a poder bajar. Entonces, otro tipo de operaciones que podemos hacer con nuestro data frame, saber cuántos récords tiene, cuántos elementos está. Elementos se refiere a cuáles son las celdas que conforman nuestro data frame, cuáles son los nombres de las columnas, cuáles son los tipos. Todo esto ya de alguna manera tenemos. Bueno, la idea es que esto sea parte de un ejercicio interactivo, pero como tenemos poco tiempo, me puse aquí las respuestas pegadas. Pero es para ir mostrando cuál es la lógica en la que va operando trabajar con Pandas. Entonces ya mencionamos cuál es la diferencia entre un serie y un data frame. El data frame realmente es un arreglo bidimensional. Estos son como unos quiz que van aquí metidos en medio de del material. Y tenemos métodos que van asociados al data frame. Ya vimos un ejemplo de cómo se usa el get, que te muestra algunas de las primeras líneas que lo componen. Tenemos también su analogía para tener las últimas líneas, que se llama tail. Tenemos el describe, que te regresa información sobre el tipo de datos, nombres de columnas y algo de información estadística del data frame. Max y mínimo, que te regresa los datos de ciertas columnas, sus valores pues máximos y mínimos, información de media, desde en estándar, algún subconjunto obtenido al azar para efectos de muestreo. Seleccionamos algunas de las. Tenemos manera de hacer selección del contenido. Ya les había mencionado que la lógica que viene asociada con Pandas incluye una manera de hacer una discriminación de los datos por columnas, por el contenido de su información.
Y en este caso hacemos referencia a los a una de las columnas del data frame, ya sea por el nombre de la columna, que en este caso sabemos cuál es, o podemos utilizarlo como una notación, como si fuera un objeto, un atributo de objeto. Podemos hacer group bys. Esto nos ayuda para poder hacer sumarizaciones o aplicar los funciones de agregado, es decir, para sacar promedios, mínimos, máximos de algún tipo de alguno de nuestros campos, hacer los ranks, que es hacer ordenados, pero con cierta lógica de por medio, que opere no sobre el total de los datos, sino con ciertas columnas únicamente. En este caso estamos viendo un ejemplo para hacer una media agrupada por el campo de salario. Entonces, para los que han hecho esto en SQL, pues hay una función de agregado media y ahí tiene un group by. La analogía directa es utilizando esta notación, pero realmente la lógica que sigue es la misma. Entonces, si ya tienes un poco de experiencia utilizando SQL avanzado o intermedio, no va a ser tan difícil la transición a empezar a utilizar pandas para análisis de datos. Entonces, esto es un concepto muy, muy recurrente, la utilización de group by y de funciones de agregado. Este es otro ejemplo con algunas notas de performance. Y este es un ejemplo de cómo utilizar la capacidad para hacer filtrados. En este caso estamos creando un data frame que se llama DF_soft, que es un subconjunto del data frame DF que teníamos originalmente, pero solamente los que el salario sea mayor a 120.000. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero puede haber lógicas de filtrado más complejas y la capacidad de precedencia de operadores de lenguaje me permite hacer el ordenado para que el resultado sea como yo lo espero. En este caso solamente hay una condición, pero puede haber varias, puede haber condiciones de OR, de AND, subconjuntos, etcétera, ¿no? Entonces, y la lógica que los operadores lógicos, pues son los que la misma plataforma ya no soporta desde el principio. Entonces, aquí es donde se integra mucho la parte de conocimiento de Python con la aplicación al análisis de datos. Este es un ejemplo de cómo sería uno de los filtrados. Ya vimos un ejemplo aquí. Este es un ejemplo, de hecho, más sencillo. Estamos tratando de obtener un data frame que tiene un subconjunto de las donde el campo sol sea menor a 110. Entonces, pues aquí los signos que son menores a 110 creo que son el 1 y el 2. Entonces, la respuesta. Ah, no, el 1 y el 3. No, sí, el 0 y el 2. No está. Bueno, esto. La respuesta correcta es ninguna de las anteriores, es la que se aplica. Y otra capacidad que nos da la plataforma de pandas es el slicing, que es no solamente operar sobre ciertas columnas o ciertos renglones, sino hacer un subset de columnas y renglones. Entonces, la capacidad de hacer la selección por rangos que la plataforma, que Python nos ofrece desde listas, la podemos utilizar esa misma sintaxis en el contexto de los data frames. En este caso tenemos para hacer el slicing entre los renglones entre el 10 y el 20, menor que el 20, me regresan un nuevo subconjunto que obedece a esa subselección que estoy especificando. Log es referirse al contenido de los data frames por nombres de columna en específico, cuando yo lo sepa, o podemos utilizar su posición relativa. Es decir, 0, 3, 4 y 5 son las columnas que yo quiero saber, aunque no me sepa el nombre. Muchas veces, para efectos de automatización, esta notación también nos va a servir mucho. Ordenamiento. Y también Pandas nos ofrece una capacidad avanzada para poder hacer sustitución
en el caso de que la información que estamos obteniendo tiene huecos. Entonces, esos huecos muchas veces nos pueden generar que el análisis que hagamos sobre ese conjunto de datos o las operaciones nos queden mal o arrojen resultados inesperados. Entonces, podemos sustituirlos de manera, pues, de manera nativa a través de esta librería. Y bueno, opciones es descartar los huecos, reemplazar información en los huecos. Y bueno, aquí tenemos varias opciones, pero obedecen a la misma lógica. Bueno, es lo mismo, de esto ya hablamos. Funciones de agregado, ya hablamos de esto también. Y en base a esto ya podemos empezar a pensar en un poco de análisis descriptivo. Funciones de min, max, media, desviación estándar, kurtosis, una muestra de cuál es la desviación de la tendencia, por mencionar un poco de estos conceptos, y lo de visualizar lo que estamos trabajando en el entorno de pandas. Las librerías, ya dijimos, son especializadas, nos ofrecen varios tipos de gráficas que, si has usado Excel, yo creo que ya las has conocido, algunas de las más representativas, y hay otras más especializadas que se utilizan en para aplicaciones en particular. Unos ejemplos de cuáles son las que están soportadas, y vamos a hablar un poquito de, bueno, muy por encima de cómo se conecta esta con el se conecta todo esto que ya platicamos del análisis con la parte de análisis estadístico y las librerías de machine learning. Básicamente tenemos tres librerías que nos abarcan toda la funcionalidad que podríamos requerir en el tema de análisis estadístico de machine learning. StatModels se enfoca mucho en regresiones lineares y operaciones más básicas. Scikit-learn es una librería de las más difundidas, tiene mucha flexibilidad, y TensorFlow, pues ya hablamos también un poco de esto, es como más reciente, pero las predominantes son hasta la fecha Scikit-learn y TensorFlow. Entonces, ¿cómo pega esto? Esta parte es cómo pega la parte de Data Analytics en la plataforma Python con tecnologías Big Data. Big Data, bueno, inherentemente en su definición trabaja con volúmenes muy altos de información, se le requiere un tiempo acotado de respuesta, y también parte de su definición es que trabaja con información muy variada. Entonces, la parte de información variada, pues la podemos administrar mediante diferentes fuentes de datos en la plataforma de Big Data. Una de esas fuentes es su comunicación o su integración con Python. Muchas veces los datos que tenemos en DataFrames no solamente trabajamos con ellos, sino que se consumen en otras plataformas. Algunas de ellas es Hadoop, que utiliza un sistema de procesamiento distribuido. Es de las más predominantes, y Spark es un sistema de análisis de información en memoria, y los dos pueden conectarse con el entorno que tengamos en Python, pues para darle un paso adicional al análisis que le hayamos podido dar. Tenemos conectores como el PySpark, que es para utilizar el lenguaje Spark desde la plataforma Python. Tenemos conectores con Google BigQuery, que también es una implementación de Big Data, pero esta es la versión de Google. Entonces, pues, conectividad sí hay. ¿Cómo se explota esto? Pues, ese gran volumen de información que tenemos disponible una vez que pasamos hacia la capa de Big Data y a la capacidad de procesamiento que tenemos con Python y con Pandas, se capitaliza en aplicaciones de e-commerce, redes sociales, healthcare, detección de fraudes. Y bueno, al final de cuentas lo que queremos es optimizar la experiencia del usuario y el decremento en tiempo de respuesta para aplicaciones críticas. Entonces,
Cada vez está viendo más aplicaciones en esta sinergia, en estos dos conceptos, tanto Big Data como Analytics y Machine Learning. Y pues esperamos ver todavía algunas más específicas. Y para pasar un poco a ejemplos en concreto de cómo se utiliza la parte de analíticas en conjunto con Big Data y plataformas como Python y la librería Pandas, tenemos este ejemplo es uno en la que se automatiza la capacidad de reacción de los componentes químicos para automatizar el research que hay en los laboratorios de AstraZeneca, que es donde yo trabajo, y de manera que podamos obtener de manera predictiva resultados que de otra manera tomarían mucho tiempo de hacer en laboratorio. Esto acelera muchísimo el tiempo de desarrollo de nuevos componentes reactivos y de nuevos medicamentos. Gente se ve beneficiada por estos medicamentos pues más pronto, y ayuda a que se genere volúmenes altos de información que se reutiliza para otro tipo de análisis y de investigación en el ramo farmacéutico, pero también por la naturaleza de su campo, que es la química, se lo utiliza para temas de biología, para temas de agricultura. Entonces, la utilización de estas dos tecnologías de forma automatizada y a volúmenes altos está repercutiendo en la manera en que la gente ve beneficios en su comida, en su atención médica, de la calidad de medicinas que puede obtener. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo vamos ya dando el paso más allá de la parte teórica a cómo nos beneficiamos con la tecnología. Esta es otra aplicación de una solución implementada en Scikit Learn y Python, que lo que hace es la información visual de todas las radiografías. Normalmente un médico con cierto conocimiento de qué es lo que está viendo puede hacer un diagnóstico. Sin embargo, podemos automatizar cierta ayuda en el diagnóstico para que cuando la imagen le llega al especialista tarde menos tiempo en descartarla o en tomar una decisión clínica. Y hay ciertos indicadores importantes que el especialista ve cuando está revisando la radiografía, y se complementa con un set de información que la aplicación le generó para poder complementar su decisión o reafirmar o refutar su diagnóstico. Entonces, es una aplicación también del área médica en la que se ha utilizado la tecnología de data analysis y data science. Y ese es otro. También tiene que ver con capacidad de automatización de la obtención de resultados a nivel diagnóstico y a nivel de reactivos, en este caso para otro tipo de medicamento, pero están implementados en la misma, utilizando el mismo stack tecnológico. Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Mira, R y Python tienen los dos capacidades de análisis de datos, pero R es un lenguaje más especializado. Python es más fácil para los que se están empezando a adentrar en el tema de análisis y de machine learning, porque como su base es un lenguaje de propósito general, es de fácil acceso, y las librerías pues son, todo el mundo las puede probar, ¿no? R es más específico, no, R no, no es que sea, no es, yo no diría que ninguno es peor que el otro, pero R tiene toda la funcionalidad que puedes encontrar en Python en Pandas, pero con otra sintaxis y con otro conjunto de librerías. Pero yo no diría que tendrías que escoger uno sobre otro. Dependiendo de cuál es tu background o de tu stack tecnológico del que vienes, va a ser más fácil adoptar uno o adoptar otro. Por ejemplo, los DR tiene ciertas familiaridades con los que vienen de trabajar con MATLAB, por el entorno, por el lenguaje, y si los que venimos de programación de negocios, por ejemplo, o que tenemos antecedentes de programación en C o C++, por lo regular Python va a ser más fácil o más accesible. Pero podrían complementarse en muchos casos, incluso pueden trabajar juntos.
¿Qué es lo que consideras que requiere más atención o mucho más cuidado en este flujo de a lo mejor primero analizar los datos y luego elegir el modelo y luego a lo mejor automatizar un flujo para que ya estén listas las predicciones o clasificaciones, lo que se requiera? Pues básicamente lo que tienes que tener muy claro es el scope de tu objetivo, qué es lo que quieres modelar, porque eso va a ser el primer el modelo que vas a escoger en la librería de Machine Learning. Pues hay diferentes tipos de modelado para diferentes propósitos, pero eso es, digamos que es una parte. Sí, es muy importante porque va a ser tu único método para obtener tus resultados, pero la contraparte del lado de análisis de datos es que tienes que hacer un filtrado de cuáles son tu información que es útil y que es relevante para utilizarla como entrada, porque si no tienes esa discriminación de datos antes de empezar a ser moderado, tu resultado va a ser más difuso. Entonces, tienes que tener no solamente la comprensión de tu método de resolverlo, pero también de la estructura de datos que estás recibiendo y tener previamente identificado qué limpieza tienes que darle, cuál es la estructura que quieres tener tanto de entrada como de salida. Entonces, yo no diría que una parte es más importante que la otra. Más bien, el científico de datos que tiene como más éxito tiene muy clara la parte de la entrada, porque si no tienes tus datos de entrada bien, pues no puedes tener resultados confiables, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, usamos el micrófono para que nos puedan escuchar en el streaming, porque si no, no van a saber la pregunta y no van a saber qué está respondiendo nuestro speaker. Hola, ¿en qué parte del desarrollo de un medicamento es donde más se aplican el análisis de datos? En este ejemplo, definitivamente en la parte de research. Research, en la capa de modelado, de automatización y de modelos predictivos, se utiliza, vamos, su valor principal es poder obtener un conjunto de resultados antes de que los especialistas estén trabajando en el laboratorio, porque es muy caro trabajar en los laboratorios, ocupa personal especializado, ocupa mantenimiento de instalaciones, equipamiento muy especializado. Entonces, se ha visto muy beneficiado ese ramo en hacer un análisis. Hay una tendencia para hacer un análisis como una primera capa de entrada y en base a los resultados más factibles para poder obtener ciertos reactivos que nos van a ayudar a combatir algunas enfermedades o algunos grupos de enfermedades, llegar con un subconjunto de resultados que pueda ser utilizado y ellos ya puedan trabajar en el laboratorio en seguirlos desarrollando. Pero sí, no solamente ha cortado mucho el tiempo de desarrollo de los medicamentos, sino que los mismos medicamentos han salido con mayor calidad y se aprueban más rápido, porque tienen que pasar un proceso muy riguroso, tanto por las regulaciones de cada país y a nivel internacional. Entonces, es una ventaja competitiva que las farmacéuticas apenas están empezando a explotar a volúmenes altos, pero pues bueno, es parte de esta tendencia. Una pregunta más, una última. También les recuerdo que después de la segunda plática está la parte del networking y ahí también le pueden, abórdenlo con preguntas para que no se vaya hasta que se les responda. Aprovechen. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién había levantado la mano? En tu experiencia, ¿qué le recomendarías a una persona que está interesada en meterse a temas de estos como Big Data, Machine Learning y todo eso? O sea, como ¿por dónde te convendría a alguien empezar y qué pasos tomar para empezar a ganar más conocimiento para después enfocar su carrera, algo así? Pues mira, lo primero que te podría recomendar es que te familiarices mucho con los entornos de programación. En este caso, Python es una plataforma que ahorita es un estándar. Tal vez en 10 años ya no lo sea. Hace
6 años, si tú le preguntabas a un especialista del análisis de datos, te pudieron haber contestado tal vez que la plataforma era el lenguaje R. Pero en general, empezar a trabajar con un sistema, con una plataforma de programación de propósito general te va a servir mucho, porque todas las librerías especializadas trabajan sobre esa capa, que es la capa fundamental. Eso en cuanto solamente a la plataforma, digamos, técnica. Si tu plan de carrera es crecer hacia temas, por ejemplo, data science, sí se recomienda mucho que repases conceptos, por ejemplo, de estadística, de probabilidad, de matemáticas discretas, porque ya los métodos que vas a escoger, o vas a escoger los métodos que tú vas a sacar de las librerías especializadas para alguna problemática en particular, va a ser en base a ese análisis que hagas, pero es un análisis matemático y basado en métodos documentados en esos ramos, pues, de matemáticas. Entonces, sí, para data science sí es mucho la parte de matemática y estadística. Para la parte de análisis de datos, el background importante es de bases de datos, SQL, programación orientada a objetos, yo diría que un poco, pero más que nada conceptos de base de datos. Y todo eso lo puedes aprender gratis. Puedes bajar MySQL, puedes bajar Hadoop, todos ellos soportan queries, los conceptos que ya vimos de funciones de agregado. Todo eso lo puedes aprender fácil, hay cursos de todo, pero sí requiere tiempo porque realmente es entrar un paradigma más orientado a datos y para data science más orientado a la parte matemática. Bueno, un aplauso para nuestro speaker, por favor, el primero de la noche. Muy bien, ahorita vamos a pasar a un receso de 5 minutitos para darle chance a nuestro siguiente speaker de que se acomode y se instale, por favor, así que gracias. Muy bien, buenas noches a todos. Algo que también tenemos de tradición aquí en DataLab, a manera de agradecimiento, es que siempre les damos un pequeño detalle nada más simbólico, pues es un reconocimiento simbólico a nuestros speakers, de parte de todo el staff y la comunidad en agradecimiento. Así que, por favor, Alejandro, un pequeño reconocimiento por la charla que nos impartiste. Muchas gracias. Pues un aplauso, gracias. Muy bien, entonces ahorita vamos a seguir ya con nuestra segunda charla del día de hoy. En lo personal, a mí me da mucho orgullo, pues, el hecho de saber que hay gente de mi alma mater también por acá. Entonces, eso me da mucho gusto. Él, bueno, es Bruno, se llama Bruno, él ahorita nos va a hablar también un poquito de él, pero él es egresado de Ingeniería Telemática de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en tecnologías avanzadas, ¿no? En ingenierías y tecnologías avanzadas, la UPITA del Instituto Politécnico Nacional. Así que, por favor, hay que recibirlo con un aplauso. Así que, por favor, Bruno, una pequeña reseña de ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bruno Ramírez. Pues bueno, voy a dar una pequeña plática de lo que es Apache Spark. Algunos fundamentos, no tan complicado, creo que es un nivel introductorio para que todos a lo mejor tengan la iniciativa o tengan ganas o les atraiga esta tecnología. Actualmente es con la que trabajo yo casi día a día, bueno, no tan día a día, pero sí frecuentemente, ¿no? Y bueno, me presento, voy a andar acá moviéndome un poco porque no tiene USB mi computadora. ¿Quién soy yo? Soy Bruno Ramírez, como lo mencionó, vengo del IPN, hace un año y medio que egresé, sin embargo empecé a entrar a este tema del Big Data, flujo de datos masivos, un poco de Hadoop, alguna de esas tecnologías, el stack de Hadoop,
MapReduce, Spark últimamente, Kafka y todas las tecnologías que están de alguna u otra manera dentro del stack o que soportan la Fundación Apache. Y bueno, ya llevo más o menos un año y medio que egresé. Les cuento más o menos cómo fue que me introduje a este tema, tal vez a algunos les interese. Yo antes de egresar empecé a trabajar para algunos proyectos en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de participar con una pequeña empresa que traía varios proyectos. El que más me gustó en ese caso fue estar en uno en el Banco de México, en la fábrica de billetes, ahí en el búnker. Y bueno, ahí tenían algunos proyectos que querían migrar pues, toda su información de producción masiva. No puedo contar mucho porque en teoría es confidencial. Pero bueno, la cosa ya se imagina, ¿no? México es uno de los países que cuenta con mayor flujo de efectivo. Entonces, eso requiere de cierta manera, o es un caso de uso, pues en donde es dinero. Entonces, sobra dinero para invertir en eso, ¿no? Y bueno, ahí empecé a introducirme un poco con Hadoop, más en específico con Impala, y estuve haciendo algunos queries, HBase, NoSQL. Y bueno, fue como 6 meses que estuve ahí, empecé a estudiar, todo por mi cuenta, me dieron algunos recursos ahí para estudiar y pues no hay nada mejor que introducirse siempre a un tema que por la propia iniciativa de uno, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y bueno, ya, dejemos de hablar de mí. ¿Alguien sabe qué es Apache Spark? O a ver, antes de eso, quisiera conocerlos un poco, ¿cuál es su perfil? ¿Alguien que me quiera contar de quiénes son y por qué les interesa esta plática? Analista de datos en una empresa que distribuye medicamento y pues ahí nada más tenemos Excel y como que el Excel ya no aguanta y quiero ver otras opciones. Buen caso de uso, sí. Un aplauso. A ver, ¿alguien más? A ver, por acá, una cara conocida. ¿Qué onda? Pues yo me dedico a desarrollo de backend, sobre todo tecnologías como Java y eso. Y estoy en un equipo de Adaptive Intelligence, Artificial Intelligence en el trabajo. Y me interesa empezarme a meter a la parte de Data Science, de Big Data, bueno, de análisis en general. Y pues sé que Spark es bastante popular en este tipo de soluciones, además de Kafka y otras cosas. Entonces por eso estoy acá. Bueno, él es mi amigo, de hecho, jugamos juntos. Pero qué bueno que estés acá. ¿Alguien más que me quiera compartir? A ver. Hola, bueno, yo soy ex compañera de Banco de México, pero yo renuncié hace como 8 años. Me sonó. Yo estuve trabajando ahí como actuaria, actualmente soy psicóloga y me encargo de ver datos, ¿no? Muchos datos, pacientes, pruebas psicológicas y tomar esos datos y hacer análisis de datos, ¿no? Yo hasta ahorita pues los he hecho en SPSS, MATLAB o SAS, ¿no? Pero ya veo que hay otras cosas más sofisticadas y que pueden manejar muchos más datos, ¿no? Muy bien, pues qué bueno, me gusta que haya diferentes perfiles en la plática. Y pues bueno, les platico más o menos la agenda, cómo va a ser. La intención de que los conozca un poco es para saber más o menos cómo me voy yendo también. Pues creo que todos están porque quieren conocer la tecnología y creo que es en eso va orientado. Ya les platiqué acerca de mí, les voy a platicar un poco de qué es Apache Spark, un poco de historia, tal vez un poquito de teoría, el concepto, por qué se creó, algunos conceptos, arquitectura, cómo es que funciona, digamos, debajo de las piedras, un poco, o por qué es tan interesante o por qué muchas empresas lo están utilizando actualmente. Algunos ejemplos básicos también, pedí el pizarrón, tal vez escriba ahí algunas cosillas. Y preguntas y respuestas, claro, ¿vale? Y bueno, a ver, ¿quién conoce Apache Spark o quién ha trabajado con esa tecnología? Ya, claro, ya nos platicó. A ver, ¿qué sabes de Apache Spark?
Bueno, pues nosotros trabajamos con Apache Spark para el análisis de datos, particularmente para la transformación de la data, y utilizamos el poder del cómputo distribuido para hacer llamadas a distintas APIs y pues, transformaciones en general. Es para lo que lo utilizamos, entonces es prácticamente diario lo usamos. ¿Alguien más ya que me quiera compartir un poco? ¿Vale? Ups, bueno. Bueno, ¿qué es Apache Spark? Tal cual así su definición, como viene en su página, digamos, su oficial, yo la traté de traducir un poco y sintetizarla, es que es un motor de cómputo unificado. ¿Por qué un motor de cómputo? Pues Apache Spark, su intención es generar el procesamiento, más no mover los datos, ¿no? Digamos que esa es uno de los paradigmas de las últimas tecnologías que ocupan, digamos, procesamiento paralelo. Es el procesamiento va hacia los datos no se mueven. Entonces, ¿eso qué ayuda? De alguna manera, pues, digamos, el throughput que se requiere en un clúster o mover a lo mejor de la nube de manera local, de todos los datos, porque no hablamos obviamente de 5 gigas que bajamos del explorador, sino hablamos de datos masivos, pues eso es tiempo, ¿no? Y eso también son recursos, el movimiento de los datos. Pero, ¿qué es lo que hace Apache Spark? Es un motor de procesamiento que tú tienes, bueno, ahorita lo explicaré más a detalle la arquitectura, pero la intención es ir hacia el clúster, procesar ahí los datos, colectar los datos, el resultado, y traerlo de vuelta. O sea, de manera, como usuario, tú no lo procesas en donde estás ejecutando estos comandos, ¿no? ¿Por qué unificado? Unificado es por tres cosas. Bueno, es por una cosa, pero unificado es porque considera tal cual el lenguaje, librerías y todo el bagaje que ahorita les explicaré en ese diagrama de las APIs o digamos de del ecosistema, ¿no? que lo conforman. Es un motor open source, es el más desarrollado para esta tarea después de MapReduce, que ya se fue hace unos cuantos años, más de una década ya casi. Pero bueno, esto también ya tiene algo de historia. Soporta múltiples lenguajes de programación, por ejemplo acá el compañero, el pasado ponente, ocupan más los científicos de datos, pues Python, es como el día a día. Entonces soporta Python, soporta Java, está escrito originalmente en Scala, algo muy interesante. Y también soporta para las personas que a lo mejor no son tal cual desarrolladores SQL, ¿no? Tú puedes ejecutar esos comandos tal cual como con la especificación de SQL, me parece que es 2003. Eso también se puede, ¿no? Entonces no hay que ser tremendamente especializados de conocer Apache Spark para realmente utilizarlo. Lo puede utilizar tal cual un DBA, lo puede tal cual utilizar un desarrollador y diferentes tipos de perfiles, ¿vale? Esa es la intención de tener el soporte de varios lenguajes. Ahorita hablaré más acerca de cómo es esto. Y bueno, una de las ventajas es de que corre donde sea. Lo pueden descargar en su máquina, ya sea a lo mejor en Windows, en la Mac, de manera fácil, ya hay paquetes que lo hacen de volada. Creo que Jupyter también ya lo. Hay un plugin para bajarlo. Lo pueden bajar en la Mac con Homebrew. O simplemente van a la página de Apache, descargan el archivo del compilado y ya. Lo ponen en una carpeta y prácticamente está listo para ejecutar, ¿no? O también lo más interesante es poderlo explotar, pues obviamente, para lo que se diseñó, que es en un clúster, ¿no? Entonces, sin embargo, la interfaz es la misma, o sea, las instrucciones son tal cual es igual en un clúster o en su máquina, de eso no cambia nada, y la idea es prácticamente la misma. Si aquí ven en este diagrama, es el ecosistema que conforma Apache Spark. ¿Tú qué utilizas usualmente? RDDs. Exacto, gracias. Antes, bueno, en la versión 1, ahorita vamos en la versión 2.3 me parece de Spark, únicamente contemplaba
esta parte, la base, digamos, que son el Resilient Dataset, Distributed Datasets, es por sus siglas. Es una abstracción, pues tal cual es una abstracción, es por lo cual se basa, digamos, o son los objetos con los que se basa Apache Spark, pero pues muchos podrían no utilizarlo, no sería atractivo, ¿no? O sea, tendrías que meterte tal vez un poco más a programa de desarrollar y la intención es parece que todos o diferentes tipos de perfiles lo utilicen. Entonces, bueno, eso no fue suficiente y también se vio que muchas personas fuera, digamos, del grupo que estaba desarrollando la aplicación, pues también le empezó a meter manos. Es una herramienta open source. Entonces empezaron a generar más y más, digamos, lo generaron un poco más robusto todo esto y empezaron a construir encima de esta API de bajo nivel, que es la que se conforma los RDDs y variables distribuidas, más herramientas, ¿no? Datasets, que es otra unidad de abstracción, data frames, que es con lo que acá me comenta el compañero, SQL, que son APIs estructuradas. ¿Por qué estructuradas? Porque si están específicamente diseñadas para, digamos, la mayor parte del problema del Big Data, ahorita lo mencionaré. Y bueno, y aparte encima de todo eso, está algo nuevo que salió hace 2 años, me parece, que se llama el streaming estructurado, que tal cual ya es para streaming, o sea, cercano a tiempo real o real. Analíticas avanzadas y algunas librerías y ecosistemas que cualquiera pueda aportar, ¿no? Ahora sí que está ilimitado. Pueden acceder a la página y ver todo este bagaje de herramientas. Y bueno, ¿cuál fue el problema que trató de resolver Spark? Ustedes conocen la ley de Moore, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede comentar qué es? Sí, exacto. Exacto. Sí, en teoría, bueno, él la dijo que era 1 año, después ya la adaptó que fuera 2 años. Y lo que dice es de que cada 2 años se duplica la cantidad de transistores que puedes meter en un chip, ¿no? Pero pues el espacio tiene un límite y aunque hay más, digamos, tecnología respecto a este tema, en los últimos años no se ha incrementado como hace 20 años de manera exponencial esta capacidad, ¿no? Entonces, ya no es suficiente para procesar grandes cantidades de datos, y menos en el mundo en el que estamos, ¿no? Si se fijan, las unidades de almacenamiento cada vez son más baratas. Entonces, algo como que no concuerdo. O sea, tienes más capacidad de almacenar datos, compras una cámara de 300, 150 pesos, la conectas y generas datos, ¿no? O tienes un sensor y de igual manera, o sea, de cualquier lado ya puedes generar datos. Entonces, la cantidad de datos está incrementando impresionante, ¿no? Y bueno, ¿a eso qué conllevó? Pues obviamente todo este, la capacidad de los chips, de los procesadores, pues ya no daba para más. Y pues empezaron a generar frameworks que sincronizaran el cómputo paralelo, ¿no? Empezamos con MapReduce hace unos ya más de 10 años, y ahora estamos con otras tecnologías, además de Spark hay otras más, pero la intención de Spark es generar un framework de tal manera que puedas orquestar N cantidad de nodos en un clúster para proceder a grandes volúmenes de datos de manera paralela. Entonces, la capacidad de cada nodo o de cada máquina, pues a lo mejor no va a incrementar, pero estás incrementando de manera horizontal pues tu capacidad de procesamiento, ¿no? En paralelo. Entonces es algo de divide y vencerás. Y mientras más tengas, más capacidad de procesamiento tienes, más capacidad de almacenaje también. Y bueno, es más poderoso las tareas que tú quieras realizar. ¿Vale? Y bueno, estos datos obviamente requieren, o sea, grandes, descomunales cantidades de procesamiento. Y bueno, ya, casi acabo con la teoría. Y un poco de historia, fue desarrollado en la Universidad de California, en el campus de Berkeley, en 2009. De hecho, de ahí sacaron, o sea, la intención de su investigación era de que
era para los desarrolladores muy, muy doloroso hacer jobs en MapReduce. ¿Alguien ha trabajado con eso? ¿Me puedes contar tu experiencia? Es sumamente engorroso hacer la implementación de un clúster incluso pequeño con MapReduce. Estoy hablando de una implementación básica de Hadoop. A mí me tocó las primeras versiones, no sé ahorita si hayan mejorado un poco, pero era difícil. Exactamente, y o sea, la mayoría de las herramientas que están basadas en Hadoop se basan en MapReduce, ¿no? Pero si alguien se ha metido a MapReduce a definir, digamos, nuestros trabajos bajo el paradigma MapReduce o MapShuffleReduce, es muy, muy, muy doloroso. Está en Java y Java no es doloroso, obviamente, pero para definir un mapeo y un reduce, digamos, lleva bastantes líneas de código y con eso se dice muchas cosas, ¿no? Ahorita van a ver qué tan sencillo es en Spark. Utilizar esto era pues muy desafiante, ineficiente. El procesamiento de MapReduce se hacía en disco, no se hacía en memoria como lo hace Spark. Entonces era más lento. Y bueno, no sé si eran doctorados de la universidad, no recuerdo, detectaron esto, se sacaron a la luz y dijeron, bueno, a ver cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Y bueno, ya decidieron que se podía mover todo ese procesamiento a memoria y podría ser más rápido. Obviamente manejar los datos en disco y manejar los discos en memoria pues tiene una diferencia importante a nivel de velocidad, ¿vale? Y que generaron un paper que se llama Spark Cluster Computing with Working Sets y el laboratorio de investigación fue en AMLab. De hecho, se pueden meter a esa página, está súper interesante. Tienen un buen de tutoriales, mucha educación, no solamente de Spark, sino de otras tecnologías también. Y bueno, también aquí, al definir Spark, aprovecharon Functional Programming, que es otro paradigma de programación. Esto permite generar de cierta manera pasos entre cada etapa. Ahorita mostraré en qué consiste ejecutar un job de Spark y van a ver a lo mejor cómo se relaciona esto. Y bueno, actualmente hace rato le eché un ojo cuántos contribuidores tiene Spark a la fecha y son más de 1200 en todo el mundo. Le meten bastante mano diario. Y bueno, está regido bajo la Apache Software Foundation. Estas imágenes las utilicé de un libro que ahorita se los recomiendo. Ahí lo puse. ¿Cuál es la arquitectura básica? ¿En qué consiste? Así a grandes rasgos, tener este framework distribuido en un clúster se compone de dos partes. De un driver y de un ejecutor, de ejecutores más bien. El driver es el que tú le indicas qué es lo que quieres hacer, en dónde lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Y él le da las instrucciones precisas a los ejecutores. En este caso, los ejecutores, podríamos decir lo que pueden ser nodos, son los nodos, ¿no? O sea, una máquina. Pero lo puedes hacer un poco todavía más atómico. O sea, un ejecutor puede ser un procesador de una máquina. Entonces, por ejemplo, si una máquina tiene 32 procesadores, son 32 ejecutores que están a tu disposición, ¿vale? La intención es de que el usuario le dé instrucciones al driver y el driver es el que dice, yo me hago bolas, yo sé cómo distribuyo el trabajo, tú vas a hacer esto, tú tienes este, como nodo tú tienes este dato, tú haces la computación ahí, haces el procesamiento, tú tienes este otro pedazo, a lo mejor tienes un pedazo de 100 gigas de un tera, tú haces ahí el procesamiento, tú sacas otro, tú sacas otro, tú sacas otro, tú sacas otro, de tal manera que todos esos procesamientos se hagan al mismo tiempo, ¿no? O sea, si tienes 10 nodos, se hagan, en teoría, una décima de tiempo, ¿no? Porque estás corriendo 10 al mismo tiempo. Entonces, obviamente eso te permite velocidad, dinamismo en el procesamiento y también te evita una fatiga de definir muchas cosas que Spark ya hace por ti, ¿vale? ¿Cuál es la manera de indicarle a Spark estos comandos bajo el Spark Session? Ahorita lo mencionaré mejor, daré unos ejemplos, pero digamos que el usuario con el que está en contacto es con el Spark Session, así fácil. Y bueno, en base a todo eso, después de que el driver indica qué hacer,
el que maneja, digamos, toda la orquestación es un cluster manager. En Spark hay tres que se pueden utilizar, que es standalone, o sea, de a solapa, Yarn y Mesos, ¿vale? Y bueno, esto fue lo que comenté, que la API es soportada en Scala, que es el lenguaje original que se desarrolló. Usualmente se recomienda utilizar Scala por varios de sus bondades. Uno es que es un lenguaje funcional, otra es que es menos propenso a tener errores. Y además, como el lenguaje tal cual, bueno, el Spark, el framework está desarrollado en Scala, pues los nuevos updates o en donde todos los desarrolladores hacen o aportan se basan en Scala. Entonces tienes lo último del framework en Scala, ¿no? Pero si eres llavero o si eres Pythonero, pues también puedes hacerlo, ¿no? Ahora sí que tiene esa posibilidad. La cosa es de que al final el Spark Session, como lo mencioné, es el que está en contacto con el usuario. Entonces tú le das esa instrucción al Spark Session, independientemente del lenguaje que vengas. Puede ser un Python o de R para los que son a lo mejor un poco más académicos. Pues el Spark Session, digamos, dentro de sus bondades, pues es traducir de esos cinco lenguajes que están ahí definidos, pues instrucciones. Finalmente los ejecuta una Java Virtual Machine y eso se pasa a los ejecutores. Y bueno, les voy a dar algunos conceptos así sencillos. Ya mencioné que el Spark Session es la manera en la que el usuario manda a ejecutar manipulaciones en los datos o en el clúster. Es el gateway, digamos. Spark Session contiene unidades básicas, la más básica, como lo mencioné, de la que se basa todo, es los Resilient Datasets, Distributed Datasets, que son los que están allá abajo. Y arriba de esos se construyen los otros, los datasets, que son RDDs, pero mapeados a un objeto definido por el usuario. Los data frames, que son igual RDDs, pero mapeados por cada fila por un objeto ya definido que se llama row. Ahorita les enseño qué es eso. Y SQL, ¿no? Tablas SQL, que finalmente se traduce en data frames. Ahorita veremos cómo. La cosa es de que no se tienen que asustar de este bagaje. Puedes convertir de un RDD a un data frame y viceversa. Finalmente, todo como se basa en un RDD, internamente Spark lo traduce. Más bien lo interpreta. Otro concepto, digamos, que le da color a Spark. Spark se basa en dos tipos de operaciones, que son las transformaciones y también son las acciones. Entonces, por ejemplo, las transformaciones, lo que hace Spark es, a ver, creo que voy a dibujar. Lo que hace Spark es, como tú como usuario, en código o en SQL, tú le indicas a Spark, bueno, a ver, tengo una tablita o tengo un archivo CSV, que se utilizan mucho allá afuera, obviamente, coma separado, bla, bla, bla. Y quiero procesar todo esto de alguna manera, quiero ingestarlo, ¿no? Tú a lo que le dices al Spark Session es, a ver, ve hacia este nodo que soporta Spark, indica que lees, digamos, de alguna manera este archivo o esta n cantidad de archivos y hace un procesamiento con ellos, ¿no? Y el usuario tiene que indicar de manera programática o con SQL pues lo que se tenga que hacer, ¿no? Si utiliza mucho una estructurada, pues el lenguaje y la idea de SQL, o sea, hacer joins, hacer colecciones, hacer cuentas, máximos, mínimos, agregaciones, etcétera, ¿no? Pero todas esas operaciones tú las puedes dividir en ciertas etapas, ¿no? Tú le puedes ir indicando, a ver, primero selecciona a lo mejor dos columnas. Después, hazle un join con otra tabla, tal vez que está acá adentro, ¿no? Digamos. Después, haz un máximo de tal, ¿no? O haz alguna agregación aquí por ID o algo así, ¿no? ¿Qué es,
¿Qué tiene que ver las transformaciones y las acciones en todo este plan? ¿Ustedes cómo se imaginan que podemos interpretar esto? ¿Ok? Ok. Es una buena idea. ¿Alguien más? Por ahí va, pero no precisamente. ¿Cómo funciona Spark? Lo que hace Spark es que el usuario le indica una serie de transformaciones, digamos que estas serán transformaciones, por así decirlo, y lo que hace es no genera ningún resultado, no ejecuta ninguna agregación en los nodos hasta que tú le indicas una acción. O sea, eso se le llama lazy evaluation, es una propiedad de Spark, o digamos es una característica. La instrucción no se ejecuta hasta que tú indicas realmente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces tú generas un plan de ejecución, una par de transformaciones, y al final tú dices, colecta los resultados, ¿no? Que es una acción en Spark. ¿Qué es lo que permite esto? ¿Ustedes por qué se imaginan o para qué es funcional el lazy evaluation? Va por ahí, sí, es parte. Y Víctor, ¿estás bien? De hecho, es la. Exactamente, es eso. Entonces, sí. pues sí, Spark nunca sabe qué va a meter el usuario también, ¿no? O sea, como que también es medio desconfiado Spark y dice, pues, tal vez estoy repitiendo trabajo, ¿por qué hacer exactamente lo que el usuario está diciendo? Si yo sé cómo Spark, pues, cómo lo puedo optimizar y obviamente consumir menos recursos, ¿no? Esa es la intención, evaluar todas estas transformaciones hasta el momento en el que tú ejecutas una acción, hasta que el momento que realmente quieres los resultados, ¿no? Esa es la cosa. Eso. Digamos, programáticamente, él tiene una serie de optimizaciones. Tú le puedes meter algo, pero digamos, pues, ahorita vamos a ver cómo podemos debuguear, digamos, el plan de ejecución, y a veces lo hace totalmente al revés o como quiera, dependiendo cómo estén los datos, la estructura y también cómo esté definido internamente, ¿no? Bueno. Y, digamos, que ese es el concepto. ¿Alguien sabe? Sé que les pregunto mucho, pero me gusta interactuar con ustedes. Me caen bien. ¿Qué es MapReduce? ¿Alguien sabe qué es MapReduce? Son los nerds, ya me di cuenta acá. Exacto. Exactamente, es eso. De hecho, bueno, es como, muchas gracias. Es como una, como un paradigma, digamos, por decirlo así. Y bueno, es como tal cual te dice, tú tienes una serie de datos, haces un mapeo, o sea, un mapeo es uno a uno, tal cual. O sea, generas otro dato acá, o a lo mejor, bueno, por cada income, o sea, por cada entrada generas una salida, y después agregas todo ese mapeo a cierto resultado, ya sea contar, ya sea a lo mejor una agregación, etc. Pero en medio de todo esto existe algo llamado shuffle. ¿Alguien escuchó de shuffle?
Nope, ya me la sé. Bien. Bueno, ¿qué pasa aquí? Recordemos que no todos los datos están en un solo nodo, ¿cierto? Esto puede estar a lo mejor en el nodo 1, este puede estar a lo mejor en el nodo 2 y esto en el nodo 3. Tal vez cuando hagas el mapping, pues vas a obtener el resultado ahí, ¿no? Tal cual, es 1 a 1. ¿Para qué lo quieres mover? Lo tienes en memoria ya. Pero ¿qué pasa si quieres hacer una agregación? Pues hablamos de los mismos datos, nada más que están distribuidos realmente, ¿no? Entonces lo que queremos hacer a lo mejor en una agregación del máximo, pues es comparar realmente con todos los datos que están distribuidos en el clúster, que realmente es el máximo, ¿no? Entonces aquí lo que hace es hacer una serie de cambios, tal cual un shuffle, o sea, vas comparando. Y después obviamente ya tienes tu reduce y obtienes un resultado porque realmente ya estás seguro de que eso es lo que se logró, ¿no? Aquí a lo mejor ya sacas el máximo, tal cual. ¿Por qué creen que esto de cierta manera es problemático algunas veces? Por el simple hecho de mover los datos, ¿no? O sea, como que rompe de alguna manera con la intención, pero pues, se tiene que hacer, no hay de otra, ¿no? Entonces, como recomendación, cuando si se internan a esta tecnología es, pues traten de optimizar. Uno de los primeros checkbox que pueden hacer para optimizar un job es tratar de hacer los shuffles lo menos posible. Pero bueno, entonces de ahí viene este concepto, narrow transformations y wide transformations. Es más o menos lo que le digo. Y bueno, las acciones, por último. Como lo dije, las acciones son las que hacen el trigger, o las que ejecutan tal cual el plan lógico que ya definimos anteriormente para obtener un resultado. Y pues obviamente hay tres tipos de acciones, que es ver los datos por la consola, otro es colectar los datos en objetos nativos del lenguaje, o tal cual un array list o cualquier tipo de estructura interna. Y la otra es escribir datos en destinos externos, que es lo más necesario usualmente. ¿Todavía tengo tiempo? Y bueno, esa es más o menos la planeación lógica de lo que hablábamos, de que Spark muchas veces como usuario le defines algo y él hace o trata de optimizarlo. Para eso hay un par de etapas en el que hace esa optimización del job que realmente tú le indicaste. Y esto es muy útil. Hace como 4 meses que empecé a trabajar más seguido con esto, que se introdujo a la empresa donde trabajo. Más el uso de Spark fue de, pues, es que a veces es difícil de debuguear, pues por lo mismo de que se ejecuta hasta que defines todo, entonces realmente a veces no sabes en qué está fallando pues tu definición, ¿no? del trabajo. Y pues bueno, hay algo muy útil que da Spark, yo lo utilizo bastante, que es una UI, o sea, tú cuando ejecutas tal cual la consola de Spark, o un job, esto al levantarse, digamos, el cluster de Spark, te da también esta posibilidad de accesar a él. Es una UI tal cual, web, si estás ahí en el mismo nodo, pues accedes en localhost, creo que es 4040 el puerto, y ahí ves las definiciones de cómo va avanzando tu job definido, ¿no? Y si se fijan, viene hasta descriptivo, algunas claves, el tiempo de duración, las etapas, vienen las etapas de ejecución, el storage consumido, es todo un rollo, o sea, te da bastantes herramientas para tú saber exactamente qué es lo que está pasando con tu definición. Tal vez quieras hacer algunas optimizaciones, o tal vez no, y también ahí te dicen los ejecutores, los logs. Prácticamente está todo logueado. Y bueno, ¿quieren ver algo basiquillo, cómo se ejecuta? Sí, sí, sí. Muy bien. Voy. Voy a tal cual hacer 2 ejemplos muy chiquitos, tal vez estén muy, pues es como algo introductorio, no me quise pasar. Ellos ya deben de saber obviamente el tema, pero pues para todos los demás espero les atraiga un poco esto. Ahí, por ahí.
Bueno, bueno. ¿Cómo accedemos a Spark? ¿Cómo accedemos a ejecutar algo en Spark? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo hacen las bases de datos para ejecutar a lo mejor las sentencias en SQL? Exacto, sí, pues es un cliente tal cual. Y en Spark, perdón. Hay dos maneras de ejecutar estos jobs o estas definiciones. Una es a través de algo llamado Spark Shell, que es tal cual la línea de comandos. Y también de otra manera es mandar un YAR ya previamente compilado, ya sea en Java, ya sea en Scala, también es un YAR. O también ya hay otras interfaces que se llaman PySpark. Creo que hay otra que se llama Spark R y la de SQL. Ah, ya no me acuerdo cómo acceder a la de SQL, no lo utilizo mucho. Pero también es como. Es un cliente, tal cual tú ejecutas ahí los SQL, tal cual. Y bueno, voy a empezar con algo de RDD, que es la base, digamos, de esta tecnología. Voy a escribir un poco, espero me aguanten y ahorita se los explico más o menos en qué consiste. Bueno, como ya vieron ahí, ingresamos tal cual mediante Scala al shell. Aquí es ya donde está nuestro cliente. ¿Se acuerdan que dije que tendría que haber estado definido un Spark Session? Pues ahí ya lo viene definido. El Spark Session nos sirve para definir algunas propiedades del cluster, cuántos nodos queremos utilizar, cuánta memoria para cada nodo queremos utilizar en disco, en memoria, bueno, memoria tal cual. De RAM, cuántos ejecutores queremos por máquina también utilizar, todo eso se puede definir ahí, precisamente no vas a utilizar a veces toda la infraestructura que estés utilizando, ¿no? Puedes utilizar a lo mejor un job, un nodo y con eso ya estás más que feliz, ¿no? Y a lo mejor no te preocupa el tiempo, pero para cosas más grandes, pues sí puedes definir de acuerdo a tus recursos, digamos, de procesamiento, pues esas cosas. Entonces, en la Spark Session, esa ya viene definida aquí y viene definida por algo llamado Spark, tal cual, no tuve que declarar nada. Y bueno, podemos aquí generar un RDD, tal cual, definido. Ahí lo que estoy haciendo es generar un RDD de 500 elementos de tipo long, de tipo sí, long, de hecho ahí viene la definición. Lo bueno de esto es de que viene muy explícito cada cosa que haces, como lo hace Scala, pues. Pero bueno. Ah, sí. Ah, no se ve, ¿verdad? Él solo se entendía ahorita lo va. También te van a poner la cámara atrás para los que están en el streaming puedan ver qué es lo que está codificando. ¿Ahí ya se ve? No, ¿verdad? Achis, los mariachis. No. Ah, ¿qué onda? Ahí ya ven, no, nada. Rayos, a ver, vamos a ver. Ah, ya. Si ¿Sí era como el más? No sé por qué no me la pones más grande. ¿Allá? Ya. Ah, no, ya me pasé. Perdón. Ahora sí, ¿no? Ahí está mejor. Ah, perfecto. Bueno, entonces. ¿Qué? ¿Mande? ¿Qué onda? Bueno. Ahí ya, ¿no?
¿Quién sabe? Pero bueno, a ver, algo sencillo, generar un RDD y ver un data frame mejor. Aquí tengo preparado un ejemplito, un poco más dinámico. Vamos a ver, ¿qué queremos hacer? Vamos a importar un documento sencillo, CSV, de aquí localmente, y vamos a hacer algunas transformaciones en SQL y paralelas, mostrando algunos conceptos de lo que mencioné hace rato, ¿va? Entonces, bueno, primero vamos a ver cómo están mis datos, ¿no? ¿Todo existe? Ok, vamos a ver. Creo que eso es lo que quiero. Ok, esa es la definición tal cual de mi CSV. Nada más estoy viendo en qué se compone. Si se fijan, está estructurado. En mi experiencia personal, la mayoría de veces las cosas de Big Data están estructuradas. Son logs usualmente, sensores, archivos logs, o ya dijo de sensores. archivos a lo mejor de que una máquina está generando datos de producción, y usualmente se ocupa CSV o algunos otros tipos de formato medios extraños, a lo mejor en nombre, pero realmente puedes extraer cada columna o algo así, ¿no? No son tan manchados, bueno, al menos en mi experiencia. Y bueno, eso es lo que queremos leer, lo queremos ingestar, lo vamos a leer. XparseSession va a indicar al driver cómo introducirlo. En este momento yo voy a utilizar DataFrames, que es lo que más te recomiendo utilizar para cosas estructuradas, porque ya auto-optimiza demasiado las cosas, los trabajos, y además tiene un buen de funciones en la librería estándar y también definidas externamente. Entonces, no, o van a ver qué sencillo es, que lo puedes hacer todo en una línea, media larga, pero se vale. Okay. Ok, recuerden, tenemos mi XparseSession. Ahora lo que voy a hacer es generar una variable fija. ¿Alguien sabe algo de escala? No. Bueno, en escala existen dos tipos de datos, digamos, primitivos, o dos tipos de variable, pero no se llaman variable. Una es val, que es como valor, value, y la otra es var, que es variable. Entonces, value es un tipo de dato inmutable, o sea, no cambia. Es algo que viene heredado del functional programming, y el variable es un tipo de dato que cambia en el tiempo, como cualquier variable que nosotros conocemos en Java, en C, en lo que sea, ¿no? Por ejemplo, string, la clase string en Java, pues es inmutable. Siempre que generas una función, genera otro string, pero nunca modifica ese objeto en el que estabas trabajando. Es el mismo concepto, ¿vale? Entonces vamos a generar aquí un val. ¿Qué ventaja tiene utilizar el data frame? Es de que nosotros podemos pasarle el archivo de lectura y él puede inferir el esquema automáticamente. Él puede decir el mapeo de qué tipo de datos cada columna, ya sea long, entero, string y lo que sea. Eso también te ayuda a veces muchas cosas, pero también lo puedes definir si a lo mejor Spark no lo está adivinando de manera correcta. Esto es por default también, pero lo pongo de todos modos. Vamos a poner que también tome en cuenta la cabecera, porque eso es importante a veces en el data frame, en la definición del data frame. Y finalmente vamos a indicar qué vamos a leer, ¿no? Ojo aquí. Aquí lo que le voy a meter. Ups, creo que no se ve, ¿verdad? Ups, a ver, espérame tantito. Ok, bueno, ahorita lo corro. Aquí lo que vamos a hacer es definir la fuente. Aquí puede ser cualquier tipo de. A ver, espérenme, déjenme. No se ve, ¿verdad? ¿Ah, ya lo ven? Ah, vale. Aquí lo voy a poner dentro de mi propia computadora, pero esto puede ser. Control L. Ah, miren, esa no me la sabía. Excelente. Ahora sí, ¿no? Ya estamos.
Aquí voy a poner el archivo donde está, que fue el que hace rato mostré, el cual es un CSV 2015 summary.csv. Aquí, ojo, aquí esto puede ser cualquier, por ejemplo, si están ejecutando o quieren leer datos de a lo mejor algún servicio en la nube, como es Amazon, o de S3, que es de Amazon, o a lo mejor de Azure. Y esto también hay algunos componentes que ya lo soportan. Entonces, eso es lo que se utiliza actualmente. Este es un ejemplo local, pero puede ser cualquier tipo de dato. Ahí lo está leyendo, lo está cargando a memoria. Ok. Y si se fijan, ahí ya está definido mi data frame. Ahora, ¿qué puedo hacer con mi data frame? Pues puedo hacer una serie de acciones. Puedo hacer cosas básicas como tomar tal vez 5 elementos. Si se fijan, esa es una acción. La está mapeando a una estructura de lenguaje, que es un array. Estoy tomando nada más 5 elementos. Pero puedo hacer un poco a lo mejor más cosas. A lo mejor quiero ordenar este data frame de alguna manera. Quiero tomar a lo mejor unos 100 que los ordene incrementalmente, ¿no? A lo mejor ahí me lo está dando, no me lo está mostrando todo, lo puedo hacer también. ¿Qué más puedo hacer aquí? Si se fijan, estoy como definiendo como una tabla, ¿no? Se les hace muy parecido a algo de SQL. Sí, ¿no? Tal cual es eso, y esa es la intención. La intención es de que no batallemos tanto. Spark se encarga de definir, digamos, todas esas transformaciones internamente. Y nosotros nada más le indicamos qué es lo que queremos hacer. Voy a hacer algo un poco más largo para que vean a lo mejor cómo se ve ese plan de ejecución y cómo al final lo colecto. Entonces aguántenme tantito. Aquí voy a hacer un group by, tal cual, que es una agregación. Hago también una agregación aquí, de acuerdo a ese group by, que va a ser un count, bajo esa llave que es dest, que es el country. Ahí voy a hacer un column. Vamos a renombrar a lo mejor esa nueva columna del count con otro nombre, que va a ser sum, bueno, ese es como se llama. Y le voy a poner otro nombrecillo, tal vez destination. Y vamos a ordenarlo al final de manera ascendente, tal vez mediante esta nueva columna que hice por acá. Y vamos a limitar los resultados a que nada más me muestre unos 10. Vamos a poner unos 10. Vamos a ver. Ups, creo que me falta una coma. Ah, ya. ¿Qué fue lo que falló? Ok. Column. Ah, sí, ya. Ay, que me está fallando por ahí. ¿Alguien ve algo que esté medio extraño por ahí? No. Nada. Nada. ¿Mande? A ver. Ah, ok. Bueno, eso no tendría que ser. Buena observación, pero no. No era eso. Vamos a renombrarla. Ok, creo que sí, eso me había fallado. Y vamos a ponerle un sort. Y de acuerdo al destination total. ¿Todo bien? Uf, se falló. Ok. Ah, ya, está mal nombrada esta cosa.
No lo está encontrando, me faltó. Y vamos a limitarlo a 10 nada más únicamente. Bueno, entonces ya definí ahí, si se pueden fiar, qué es el data frame. ¿Ustedes qué se imaginan que son todas esas funciones que están ahí? ¿Le he indicado algo que haga al final? ¿O qué se imaginan? Cada una de esas funciones son transformaciones. Si se fijan, el resultado que me entregó es de tipo dataset, de tipo row, que eso es un data frame. Entonces, todavía no hace nada. De hecho, todavía no ejecuta nada. Simplemente está teniendo la definición del plan de ejecución. Y lo podemos ver de esta manera. Si se fijan ahí, lo está mostrando, digamos, en etapas. Ahí medio feo, pero si quieren debuguear un poco más, pueden conocer cómo es lo que este plan de ejecución, cómo se comporta, ¿vale? Y bueno, finalmente ya podemos hacer una acción, y si se fijan, ese es el resultado, ¿no? Ahí ya hizo toda la transformación. Es algo muy muy sencillo, pero de alguna manera está mostrando estos dos conceptos, ¿no? Que son las transformaciones y las acciones. Y bueno, ese es un ejemplo que ahí les quería enseñar, muy sencillo. Y ya para finalizar, ¿qué más se puede hacer con... Ay, esto no está aquí. Era acá. ¿Qué más se puede hacer con Apache Spark? Y tal vez les cuento ahí un poco de mi experiencia. Yo actualmente trabajo para... Con permiso, para Luxoft. Y bueno, ahí en la sección de Travel, y pues muchas compañías están incrementando o se están dejando guiar, o se les llama Data Driven Enterprise. ¿Qué es lo que significa? Pues que todo su desarrollo interno y de productos se basa en el análisis y en la colección de datos y generar herramientas basadas en análisis de datos para darle pues predicciones al usuario, ya cosas que son más de data science. Y bueno, yo y acá Carlos, que está ahí al final, que fue el que me invitó a la plática. Un aplauso para Carlos. Sí. Pues lo que hacemos es generar todos esos servicios para colectar todos estos millones de datos de todo el mundo. Es algo muy interesante. Utilizamos principalmente Spark, utilizamos Kafka, utilizamos algunas herramientas de procesamiento. Hay algunas cosas asíncronas como Sanic para generar cosas en tiempo real con Kafka, componentes como Qbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y nosotros utilizamos mucho más por el procesamiento en algunas cosas en tiempo real, no tan en tiempo real, pero más basado en batch jobs, que es donde es más útil esta Apache Spark, ¿no? Y bueno, hay una infinidad de posibilidades y hay una infinidad de componentes con los que puedes agregar. Por ejemplo, los scripts de Python y las librerías las puedes distribuir en Spark para que se hagan toda esa evaluación de modelos de manera paralela también. Y eso es muy interesante. Yo no estoy muy clavado en eso, pero sé que existe toda esa posibilidad. Y puedes generar data pipelines de N cantidad de componentes viéndolos en un job de Spark, utilizando algunas herramientas como Airflow o Luigi para hacer un scheduling y todo esto. Es algo muy interesante y es algo que está, en mi opinión, en tendencia en varias compañías por este hecho. Pues bueno, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? Ok. A ver, por acá adelante. Sí, tengo una pregunta. En Spark, ¿cómo harías para que después de ejecutar todo este conjunto de transformaciones y que hagas algo específico en esas transformaciones que se pueda automáticamente disparar otro conjunto de transformaciones a partir de esas que hagas, que tú hayas definido de antemano? Buena pregunta. Hay algo llamado Spark Server. O sea, la intención de Spark es tener todo el procesamiento, algunos datos en memoria. Entonces, a veces, si tienes en memoria, pues es volátil, ¿no? Entonces, si tienes dos jobs diferentes, pues lo mejor tal vez sería escribirlos en disco y después leerlos, pero pues como que rompería el paradigma tal vez, ¿no? Entonces hay algo llamado Spark Server, de hecho lo desarrollaron Oyala allá en Estados Unidos, y lo que hace es mantener estados de datos en memoria de diferentes Spark Jobs. Entonces, dado que uno se produzca, tú puedes ejecutar el otro,
pero creo que sería mejor con la ayuda a lo mejor de un orquestador de jobs, tal cual puede ser Airflow o Luigi, en el que dado que una condición, un resultado se produzca en una parte del pipeline, tú puedas triggerear otra y así, o puedas generar otros tipos de resultados. Entonces existen ese tipo de orquestadores basados, por ejemplo, Spark Server y Airflow o Luigi. Hay más, pero esos son los que estoy más familiarizado. ¿Alguien más por acá? Para el tema de la salida de datos, o sea, para visualización de datos, ¿cómo funciona? O sea, ¿te puede dar salidas, no sé, a lo mejor voy a preguntar algo tonto, pero te puede salidas de un procesamiento luego a mapa o a algunos otros visualizadores o a qué herramientas se puede conectar? Buena pregunta. Como mencioné, las acciones triggerían tres partes, ¿no? La primera es la consola, la otra datos externos, archivos externos, y la otra también es librerías. Hay componentes. Por ejemplo, yo lo que hago mucho es utilizar librerías en mis trabajos definidos en Java de Spark hacia Kafka, ¿no? Entonces la salida es generar o mandar mensajes o publicarlos en estos sistemas de mensajería, bueno, de mensajes que es Kafka, conforme se van produciendo los resultados, ¿no? Lo bueno, como lo mencioné al principio, una de las bondades de Spark es de que está compuesto, además, digamos, del core y sus, digamos, variantes o sus utilidades, de las aportaciones de los usuarios, ¿no? Porque eventualmente, pues, no todos trabajamos bajo lo de Apache, por ejemplo, o a lo mejor no todos queremos escribir algo, a lo mejor queremos mandar una señal con ciertos datos a un sistema, pues, que no tiene soporte, ¿no? Entonces, por eso está abierta la posibilidad de que muchos usuarios definan todas esas librerías que se le pueden agregar a Spark, ¿no? Sí, se puede. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bueno, pues un aplauso, por favor, para Bruno. También les recuerdo que si tienen más preguntas, ya sea para él o también para Alex, van a estar aquí, entonces aprovechen y quítenles tiempo mientras estén aquí. Entonces también, por favor, bueno, el reconocimiento, la tradición que tenemos de parte de Datalab, de parte del staff y de la comunidad, unas gracias por el tiempo prestado para esta charla. Muchas gracias. Y bueno, esta parte pues ya sería ahora sí el cierre de nuestra Meetup, pero sin antes recordarles primero que pues este espacio, pues quien nos lo presta es Connectory by Bosch, ¿no? Central Bosch. Entonces ellos igual van a ver que ahorita en la parte de atrás va a haber pizzas y también pues las cervezas, que ya vi que algunos ya estuvieron agarrando. y yo sé que no solo vinieron por eso, pero es parte también del patrocinio de Connectory que nos provee hacia las comunidades. Y pues también me da gusto saber que vienen muchas caras nuevas y también los invitamos de parte de la comunidad a que sigan a la página y recuerden que son los últimos viernes de cada mes nuestras meetups. E igual, si alguien quiere y está interesado en ser parte, ya sea para dar una charla o un taller o algo por el estilo, bienvenidos. Igual, si quieren ser parte del staff y estarnos apoyando, habemos gente de todos lados, no solo de Guadalajara, así que también no crean que estando remotos hay mucha ayuda siempre, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Y también nos estamos despidiendo de la gente que está del streaming, porque para que no digan que la cortamos nada más así. Y pues bueno, ahora sí, pues pasen por favor a acabarse las pizzas y las chelas, ¿no?, que están allá atrás, no debe quedar nada. Muchas gracias a todos y buenas noches.